Cancún Channel, transmitiendo desde el Caribe mexicano para el mundo. Y hoy vamos a despejar dudas, qué es el testamento, cómo solicitarlo, para qué sirve, y para eso tenemos a un experto. Pero antes, como siempre, me acompaña en la conducción nuestro amigo Sergio Masté. ¿Qué tal, Tony? Muy buenos días. Bien, amigos, como siempre, aquí Cancún Channel, Contrapunto Noticias, le traemos las entrevistas para que la sociedad vaya entendiendo qué está pasando en la actualidad. Septiembre, mes del testamento, y para ello tenemos a un experto en ese tema. El abogado Juan Caballero, titular de la notaría número 51 en Cancún, Quintana Roo. Bienvenido y gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Precisamente antes de entrar al aire estábamos platicando y nos contaba muchas historias de la problemática que surge al no dejar un testamento. Y nos platicaba muchas historias. Comenzando, ¿cómo inicia esta campaña? ¿Cómo surge y para qué? Bueno, yo quisiera primero explicar qué es un testamento, ¿no? Pero vayamos un poquito más atrás. ¿Qué es una herencia? Bueno, allá voy. ¿Qué es una albacea? Allá voy. El testamento es un documento en donde una persona dispone de sus bienes para cuando muera. Yo soy dueño de mis bienes. Ah, pero el día que yo me muera, quiero que se repartan de tal o cual manera. Eso lo plasmo en un testamento. Okay. Ahora, ¿qué puedo plasmar en el testamento? ¿Cómo puedo yo disponer de mis bienes para cuando me muera? A través de herencia o a través de legados. Okay. ¿No? Son las dos maneras que nuestra ley permite de transmitir los bienes. ¿Qué es la herencia y qué es el legado? Bien, la herencia es la disposición de mis bienes, de todo lo que yo tenga, a favor de mi heredero o de mis herederos, en la proporción que yo quiera. Por ejemplo, yo establezco como mis universales herederos a mi esposa y a mis hijos en partes iguales. O a mi esposa el 50% y a mis hijos el otro 50%, como yo quiera, ¿verdad? ¿Qué bienes? Todo lo que yo tenga cuando me muera. Okay. No tiene que ver lo que tengo ahorita, porque lo que tengo ahorita puede ser más o puede ser menos, claro, cuando yo me muera. Entonces, claro, serán herederos de todo lo que yo tenga. Herencia. Esa es la herencia. Pero, tengo un hermano tarado. Sí, lo tengo. Tengo un hermano al que yo le quiero asegurar cierto patrimonio porque está muy amolado. Entonces digo, ah, pero la casa que tengo en Ciudad de México es para mi hermano Jesús. Ese es un legado. Ah, ok. ¿Verdad? Ahora, no quiere decir esto que si yo a alguien le otorgo un legado, lo excluya de la herencia. Lo puedo incluir en la herencia. Por ejemplo, dejo como herederos a mi esposa de la mitad de mis bienes y a mis hijos de la otra mitad en partes iguales. Pero la casa de Ciudad de México es para mi hija porque ya se me quedó y no quiero que batalle de tener donde vivir. Esa es la manera de distinguir entre una herencia y un legado. Algo muy importante, lo que yo hago mucho énfasis cuando una persona me pregunta esto es, el hecho de que usted dicte un testamento no quiere decir que su patrimonio ya está comprometido. No. Usted seguirá siendo dueño de sus bienes hasta que se muera. De modo que cuando usted fallezca, sus herederos van a recibir aquello que esté en su patrimonio, incluso los legados. Si usted ya estableció en su testamento que la Casa de México es para su hijo Pedro, mientras usted viva, la casa es suya. No pasa a manos de su hijo Pedro hasta que usted muera. ¿No? Okay. Usted la puede vender, la puede hacer lo que quiera. Qué interesante, porque luego hay muchos familiares o personas que están como en una situación ya delicada y no han tramitado, nunca han ordenado su documentación para proceder a hacer un testamento. Sí, esto genera muchos problemas. Exactamente, ¿en qué momento uno debería de estar como preocupado o ocuparse de realizar este tipo de trámites? Yo creo que cualquier persona que tenga un empleo o que tenga cualquier ingreso debe de otorgar un testamento. ¿Por qué? En primer lugar, porque nadie sabe en qué momento va a morir, ¿verdad?
por muy sano, por muy fuerte que estés, no estás exento de que salgas a la calle y te atropelle un turicún, ¿no? Toco madera. Tocamos madera. No sabemos en qué momento vamos a morir. Mira, cuando yo he promovido el testamento con algunos hoteles y me entrevisto con los trabajadores, me dicen, pues es que no tengo nada. Digo, ¿no tienes nada? A ver, ¿no recibes un salario? Sí. ¿Y no estás aportando para tu Afore? Pues sí. ¿Y quién va a recibir el beneficio de tu Afore si tú falleces? ¿No? Hay que hacer una responsabilidad testamentaria. ¿No tienes una casa? Yo sé que tienes un crédito de Infonavit. Ah, sí, pero no lo he pagado. No importa. La casa es tuya. Tienes una deuda, pero la casa es tuya. Y si tú falleces, hay un seguro que va a cubrir el importe de la deuda que tienes. ¿Quién va a recibir la casa? ¿Verdad? Entonces, todos tenemos algo. Entonces, yo creo que es importante, en el momento que tengamos conciencia de esto, otorgar un testamento. No nos va a estorbar para nada tenerlo ahí guardado y nos va a ser muy útil si llegamos a fallecer. Es muy sencillo, muy sencillo. Mira, y vamos a hablar de la campaña. ¿Por qué surge la campaña? Porque el dejar bienes intestados, sin testamento, genera para los deudos, para los herederos posibles, un problema muy serio desde el punto de vista legal, porque tienen que tramitar la sucesión intestamentaria, que también es posible. Es posible, es otro problema y es muy costosa. Dependiendo también del patrimonio, etc. El gobierno federal, junto con los gobiernos de los estados, detectaron este problema y decir, bueno, tenemos demasiados asuntos en los tribunales generados por falta de testamento, sucesiones intestamentarias. Y lo peor es que esa insolución o no solución de los juicios sucesorios generó que muchos inmuebles en México se quedaran en la indefinición, ¿verdad? Y muchas personas, el nieto o el bisnieto, era el que estaba poseyendo la casa, porque la gran mayoría de las familias mexicanas no tenemos más inmuebles que la casa donde vivimos, ¿no? Entonces se quedaban las casas indefinidas y eso generó un problema de orden catastral, de pago de impuestos, de seguridad, de mantenimiento, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces el gobierno federal lanza esta campaña en donde se hace responsable de la promoción. Los gobiernos de los estados otorgan un subsidio para que durante la campaña no se paguen derechos. Ahí hace el gobierno del estado hace un sacrificio financiero, ¿verdad? Y entonces un testamento que regularmente... Ah, bueno, y el Colegio Nacional del Notariado aporta una reducción de sus honorarios. De manera que un testamento que normalmente vale, o cuesta, mejor dicho, entre 4.800 y 5.000 pesos, durante la campaña, este año va a costar 1.700 pesos. Una reducción es muy buena, ¿no? Porque es muy sustancial. Como el 40% más o menos cobraría, ¿no? Aproximadamente. Como el 70%. Porque el sacrificio que hace el gobierno del estado, que es el más importante, va acompañado del sacrificio que hace el notario con, y no le llamé un sacrificio, vamos a decir, el subsidio de la aportación, claro, que hacemos, es para que la gente se sienta atraída a otorgar el testamento. Pero lo que decía Tony hace un momento es bien importante. Mucha gente piensa que es muy complicado, que eso es como para... El testamento es para los muy ricos, que tienen muchos bienes. Sí, no es cierto, no es cierto. Al contrario, es más fácil... Digo, es más problemático para quienes tenemos poco, porque al morir dejamos un problema, claro, que muchas veces la familia no quiere atender. Claro. ¿No? ¿Cómo se solicita? Es muy sencillo. Hay que acudir con el notario. ¿Qué documentos necesita presentar una persona para otorgar su testamento? Dos. Nada más. Una identificación oficial, que puede ser la credencial para votar, que casi todos tenemos, claro, el pasaporte, una cédula profesional, el que lo tenga,
o la cartilla del Servicio Militar Nacional, que esa solamente la tenemos los varones, ¿no? Pero casi todos tenemos nuestra credencial para votar. ¿Qué otro documento hay que presentar? Un comprobante de domicilio. ¿Por qué? Porque el subsidio que otorga el gobierno del estado está concedido a quienes residimos en Quintana Roo. Entonces hay que acreditar que residimos en Quintana Roo y ya está. Con eso se otorga el testamento. Ahora, hay que aclarar una cosa. El testamento que está incluido en la campaña y que recibe el beneficio de estos subsidios y de este descuento es lo que nosotros llamamos el testamento simple público abierto. ¿Qué quiere decir? Es un testamento que se otorga ante el notario y que al notario se le dice, constituyo como mis únicos y universales herederos a fulano, sultano, mengano y perengano en tales proporciones. Es el más sencillo. Un testamento puede ser todo lo complejo que querramos dependiendo de los bienes que una persona tenga. Si se trata de una persona que tiene esas complicaciones y que hay que diseñar un instrumento más complicado, bueno, se negocia el honorario. Pero en el testamento sencillo, yo vengo a hacer mi testamento y quiero que mis herederos sean mi esposa y mis hijos a partes iguales, o mi esposa al 50 y mis hijos al otro 50, o 30 para este y 20. Ese vale, este año vale 1,700 pesos. O sea, ese sí, ese es el sencillo. Durante toda esa temporada o durante los años que se ha implementado la campaña, usted, bueno, ¿qué ha recibido más? ¿Qué tipo de testamentos son los que llegan a su oficina, a su notaría, para hacer este tipo de trámites? Me refiero a que si ya las personas llegan en una situación, aún todavía como con sus facultades, o ya van con un testamento escrito, o con cómo disponen sus bienes. No, en la inmensa mayoría de los casos, la gente llega a preguntarme cómo hacerlo, ¿no? Es muy raro, me ha tocado dos, 1% muy complicado. Dos personas me han tocado que ya llevan con un apunte de cómo quieren su testamento. Pero la gran mayoría de la gente hace ese testamento muy sencillo. Y es un trámite muy rápido. Una vez elaborado el testamento, ¿se puede modificar? Absolutamente. Mientras el autor del testamento tenga pleno uso de sus facultades mentales, lo puede cambiar cuantas veces quiera. Y qué bueno que me preguntas eso, Sergio. Mira, una de las cosas muy buenas que hizo el gobierno federal cuando lanzó esta campaña fue que estableció el Registro Nacional de Testamentos. ¿Por qué? Porque el testamento es un acto de la vida civil que registra el gobierno del estado en su dirección de notarías. Entonces, si tú vives en Quintana Roo, pero eres un agente viajero y andabas en Chihuahua, te sentiste un poco mal, fuiste con el notario y dictaste un testamento en Chihuahua, pues a veces era difícil localizarlo, ¿no? En cambio, ahora con esta campaña se diseña un registro nacional. Todos los notarios de todo el país tenemos la obligación de dar un aviso de que se ha otorgado un testamento a la Dirección General de Notarías de nuestro estado. ¿Esos son los edictos que se le llaman? No. Es un aviso. Para registro de testamento. Ah, okay. Y la Dirección General de Notarías informa al Registro Nacional. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona fallece? Llega una persona conmigo y me dice, mire, falleció mi mamá y aquí tengo este testamento que dejó. O no sé si dejó testamento. Muy bien. O me dicen a veces, no dejó testamento. La obligación primera del notario o del juez es enviar oficio al Registro Público de la Propiedad y a la Dirección General de Notarías para que informen si hay testamento. Y entonces la Dirección de Notarías y el registro, normalmente el registro te dice que no, porque es muy raro el que inscribe su testamento en un registro, en el registro público, pero la Dirección de Notarías siempre. Entonces la Dirección de Notarías, que es la única que tiene acceso al Registro Nacional, informa al notario o informa al juez si existe o no testamento y cuál es el último, que eso es muy importante. Cuando una persona otorgó varios, te dice, existe tal testamento, y el último es tal testamento. Y te dice... que es el que vale, al fin de cuentas es el último el que vale, que pudo haber hecho muchas modificaciones. Depende. Porque a lo mejor en el último testamento revocaste algunas cláusulas del anterior, pero no todas. Wow, qué complicado ahí entonces, ¿no? Sí, no, bueno,
Imagínate una gente que tiene edificios y ranchos y todo, y muchos hijos, pues si hace un poco, ¿no? Y a lo mejor unos hijos por acá y otros por acá, ¿no? Notario, ya todos los quieres dejar protegidos. Claro. ¿Y cuándo es nulo un testamento? Ah, qué buena pregunta me acabas de hacer. Puede haber ¿A poco causas. sí hay claro, cuando sea nulo? Claro, claro. Puede haber muchas causas. La principal causa de nulidad de un testamento es que se demuestre que en el momento en que se otorgó, el autor del testamento no estaba en plenitud de facultades. Que su firma fue falsificada. Que le agarraron la manita para hacerle así al... Ya estaba, no estaba muerto, andaba de parranda, ¿no? Que sucede, ¿eh? Sucede. Lamentablemente, sucede. Esas serían causas de nulidad. Son muy difíciles de probar. Sí, claro, porque... Pero si se prueban, el testamento se declara nulo. ¿Y qué pasaría entonces? Ah, bueno, pues se abre la sucesión intestamentaria. Al declararse nulo un testamento, si no hay otro que lo sustituya, porque a lo mejor se declara nulo el último, pero eso le da vigencia al penúltimo. Claro, penúltimo, claro. ¿Verdad? Sí, bueno, yo una duda. En cuestión de que cuando la persona que hereda, por ejemplo, también fallece, tiene que o antes de fallecer, tiene que poner a un albacea. ¿O para qué sirve un albacea? Ah, bueno, otra pregunta muy buena. ¿Qué es el albacea? El albacea es un personaje que se va a encargar de la administración de los bienes durante la sucesión. El autor del testamento, cuando le dicta al notario quiénes son sus herederos, también le tiene que decir quién va a ser el albacea. Cuando el heredero es único, pues generalmente es el mismo que sea su albacea, ¿no? Que él lleve toda la... Porque la obligación principal del albacea es, número uno, abrir la sucesión. Número dos, formular el inventario de los bienes y los avalúos que correspondan. Número tres, presidir la reunión de la partición de la herencia entre los herederos. Y número cuatro, adjudicar los bienes a los herederos. Entonces, mientras todo esto sucede, otra obligación que tiene el albacea es administrar los bienes. Vamos a suponer, Sergio, que tú tienes un edificio de departamentos y que en la planta baja tiene locales comerciales y los tienes todos alquilados, ¿no? De vivienda, los departamentos, y abajo tienes un banco y una tienda, un mini super, un Oxxo, ¿no? Que son raros hoy día. Casi no hay. Casi no hay. Sí. Hay más notarios que Oxxos, pero bueno, es otro tema, que hay por ahí. Entonces, tú tienes este edificio, es tu propiedad, tú la administras, con ese dinero mantienes tu edificio, mantienes a tu familia, paseas, etc. Entonces tú dispones en tu testamento, perdón, que tus herederos serán tu esposa y tus dos hijos, ¿no? Muy bien. Y designas como albacea al mayor de tus hijos, porque el más chico es medio sinvergüenzón, entonces no, mejor al mayor. Bueno, supuestamente dicen que al mayor porque son los que son más organizados y llevan todo, pero a veces el mayor somos el peor, pero bueno. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Ese albacea que tú designaste va a tener que llevar la administración de los bienes durante la sucesión. La sucesión puede tardar meses, ¿no? Puede tardar meses porque, pues imagínate un edificio en donde tienes departamentos, y ver si están al corriente del pago de los impuestos, ¿quién va a cobrar las rentas? El albacea. Si yo soy inquilino tuyo y me vienen a decir, oye, es que mi papá se murió, ¿y tú qué? ¿Y a ti te voy a pagar la renta? Sí, tú págame a mí. ¿Y tú quién eres? ¿No? Para yo tener seguridad de que estoy pagando legalmente, pues demuéstrame que eres el albacea y a ti te pago con mucho gusto. Pero entonces el albacea cobra las rentas y con eso también paga mantenimiento, paga impuestos, etcétera. Y durante la sucesión va a llegar un momento en que les va a tener que rendir cuentas a los herederos. Okay, llegado y cobrará el día, sus honorarios también. Llegado el día, hacen cuentas. Sí, claro, el albacea tiene que rendir cuentas. Pero siempre, bueno, en algunos casos conozco que el albacea
pues es el hermano mayor, por lo general, siempre. Pero luego como que son muy gandallas. Ah, bueno, eso ya. Esas son historias. Si entramos en ese terreno. A usted le ha tocado, cuéntenos una historia. De verdad que hay casos que luego los hermanos son muy gandallas y se quieren adueñar de todo, ya no quieren dividir la herencia como pues es el mandato. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando no se respeta la voluntad, uh-huh. no se respeta lo que hace el testamento? Bueno, el que quiere exigir que se respete tiene que acudir ante el juez de lo familiar, presentar su queja, su denuncia, y el juez citará a los demás y es el que va a resolver. El notario solamente puede llevar la sucesión cuando todos estén de acuerdo, todos los herederos o los que acrediten tener derecho a heredar. En el momento que alguien no está de acuerdo... Con uno que no esté de acuerdo, o si entre los herederos hay un menor de edad, el notario no puede conocer. Tiene que mandarlos al juzgado, porque los jueces son los únicos que tienen imperium, tienen atribuciones para resolver ese problema sobre la exclusión de menores o o los pleitos, ¿no? Sí, no, hay muchos pleitos familiares por la herencia. ¿Se puede heredar en vida? O sea, si yo hago mi testamento en vida y ya se los distribuyo, ¿es válido? Mira, o cómo lo ha visto? Qué bueno que me lo preguntas, porque ese término de heredar en vida, uh-huh. que es muy coloquial, es una aberración jurídica. O sea, no se hereda en vida, ¿no? Perfecto. No se hereda en vida, ¿por qué? Pues porque la herencia es para después de la muerte. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que mucha gente hace en vida? Pues le doy los bienes a mis hijos. De hecho, es algo que yo recomiendo. Cuando llega a consultarme gente ya mayor, ¿no? Tienes la casa, ¿no? Oye, yo quiero que esta casa sea para mis hijos. Pero es que uno de mis hijos es medio gandallón y no me quiero morir y que luego vayan a sacar a su mamá, porque se da, ¿eh? Se da. Sí, se da. Entonces, ¿qué recomendamos? Mira, no les dejes problemas a tus hijos. Dónales la casa, pero con una carga, un usufructo a favor tuyo y de tu mujer, vitalicio. De manera que el hijo es dueño de la casa. Pero... la puede hipotecar, por ejemplo. ¿Verdad? Ah, pero no la puede. La puede vender. Pero el que lo compre va a tener que respetar el usufructo. Y entonces la mamá y el papá tienen garantizado por lo menos el techo hasta que se mueran. Uh-huh. Y se llegan a dar negocios muy interesantes. Imagínate, por ejemplo, que yo vivo con mi esposa en nuestra casa. ¿Y hereda? No, decido donárselas a mis hijos, ¿no? Donárselas a mis hijos. Y con un usufructo vitalicio, ¿no? Bueno, pero mis hijos te la quieren vender a ti, Tony, ¿no? Dice, mira, te vendemos esta casa, vale 1,000,000 pesos, te la vamos a dar en 800. Nada más que hay un usufructo a favor de mis padres. Entonces tú conoces a Juan Caballero y a mi esposa y dices, uy, estos viejitos no duran, pero no llegan a Navidad, sí compro la casa. ¿Verdad? Pero después te enteras, no, hombre. Pero resulta que son muy longevos. Hacen mucho ejercicio y sus padres llegaron a los 90 y todo. No, no me conviene este negocio. Voy a tener que esperar mucho tiempo para quedarme con la casa. Qué interesante. Se juega con esos valores. ¿Y ese usufructo de dónde proviene? De la ley. Pero le tienes que dar un... El que compra la casa tiene que darles a un apoyo monetario. No, cada mes. No. El usufructo es el derecho a usar la casa. A usar. Okay. Y a disfrutar. Y mira, me interesa dejar muy claro qué significa disfrutar la casa. Porque en el lenguaje coloquial, disfrutar es... qué padre está, ¿no? Me salgo a la terraza a tomar el sol. No. Jurídicamente, disfrutar quiere decir aprovecharse de los frutos. Por ejemplo, vamos a volver al ejemplo de tu edificio, ¿no? Tú le dejas como herencia a los hijos. A tus hijos son los herederos, ellos van a ser los dueños del edificio, pero les impones la carga de un usufructo vitalicio a favor de tu esposa, que va a consistir en el usufructo de los locales comerciales y de un departamento. Con eso tú le estás garantizando a tu viuda un techo para vivir y un dinero para mantenerse. El usufructo quiere decir que ella puede cobrar las rentas y disponer de las rentas.
de los locales que le dejaste, ¿verdad? Ah, ok. Sí. Ellos podrán cobrar las rentas de los demás departamentos, pero los locales son el usufructo de la señora, para que con eso se mantenga. ¿Y qué es mejor, un testamento o una donación? Es que depende mucho de la situación de cada quien. Yo, por ejemplo, no tendría ningún escrúpulo en donarle la casa donde vivo, si fuera mía, porque no es mía, es de mi mujer. Sí. Por eso la quiere donar. Sí, pues, yo, en lo personal, no tendría ningún escrúpulo en hacerlo. ¿Por qué? Pues porque tengo muchísima confianza en mis hijos, ¿no? Sé que entre ellos no habría problema, pero hay familias donde... ¿Para qué te cuento? Se pelean los hermanos con los tíos y entre la mamá y el papá y la familia, porque todo mundo quiere un pedacito de la herencia. Claro. No, y mira, yo le platicaba a Sergio antes de que entráramos al aire. ¿Estamos en el aire? Sí, ¿estamos al aire? Sí. Compártala el video para que también más gente se entere y sepa qué es. Cuéntanos. Le contaba de un caso, 7 hermanos, ¿no? 7 hermanos, la mamá no se quiso meter en problemas y dijo, mis herederos son los 7. Yo tengo el testamento. Digo, yo hice el testamento. Bueno, la señora falleció. No tiene más propiedad que una casa. Una casa que yo no creo que valga arriba de 300,000 pesos. Ninguno de los hijos vive en la casa. Ni necesita casa. Entonces la mamá dispuso que una vez que ella muriera, la casa se vendiera. Muy bien. Dos de las hijas, en cuanto la mamá murió, alquilaron la casa. Y cobran las rentas. Pero no les reparten a sus hermanos. Entonces traen un pleito espantoso porque los hermanos que no reciben nada dicen, hay que vender la casa, cumplir la voluntad de mamá. Pero los otros dicen, no, pero es, ¿cómo? Esta era la casa de mamá, ¿cómo la vamos a vender? Es deshacernos de algo que era de ella. Pues sí, pero mamá ya no existe, ya no. Ya se murió. No, pero ¿cómo? Los recuerdos que hay en esa casa. No te hagas temor, estás cobrando las rentas. Reparte, ¿no? Y no reparten. Entonces, ¿eso qué genera? Pues no quieren participar de la venta. Pero si la voluntad de la mamá era que se vendiera la casa y se dividiera en 7 partes. Pero no fue así. ¿Quién va a decidir si se cumple o no la voluntad de la mamá? El albacea. No, el juez. Ah, ya se va a casar un juez. Tiene que ser un juez. El notario no tiene. El albacea no es más que un administrador. Sí. No, el albacea no puede obligar a los otros a vender. Como vigilar, ¿no? Claro, claro. ¿Y si entonces tendrá que ser un juez. Y ese pleito se puede llevar 2-3 años, ¿no? Ya lo hubieran vendido y les toca un poquito de más que la renta, en realidad, ¿no? Si yo saco un testamento hoy, ¿qué validez tiene un documento? Un testamento, ¿cuánto me dura? ¿En 5 años tengo que volver a mientras renovar? Mientras vivas. O sea, No. Lo sacas una vez y el tiempo que quieras. Mientras vivas y no lo modifiques. Exactamente. Sí. Ah, ok. Sí, sí, no tiene fecha de duración ni caducidad. No caduca. Pues ya escucharon, amigos. Si usted saca un testamento hoy, hasta que usted fallezca es válido. No importa, seguro 30, 40 años, ¿no? Así es. Y lo puede modificar cuantas veces quiera. Y además, el patrimonio que tenga lo puede disponer de él. El patrimonio no queda amarrado porque ya dicté testamento. No, es que ya hice mi testamento y puse como legatario del rancho a mi hijo y no puedo vender las vacas. No, sí puedes vender las vacas y el rancho también. Pues ahí está, amigos. Espero que haya quedado claro todas estas dudas que tiene el mes del testamento. Para mí me quedó muy que claro y la verdad siempre he dicho que ahora sí voy a hacer mi testamento este mes. Hemos hablado de qué se puede heredar y qué no se puede heredar. Por ejemplo, yo escuchaba que yo tengo un USB de música, pero esa música no es mía, sino le pertenece a los que crearon la música. Eso no se puede heredar. Pues no, si no es tuyo, no lo puedes heredar. Y si lo tengo en un USB... Puedes heredar el aparatito. Lo que está adentro, ¿no? ¿Sí es música? Ah, mira, qué buena pregunta. Es que ya nos metimos en un problema bien interesante. ¿Qué es lo que tú, Sergio, como propietario del USB, puedes enajenar? Pues el aparatito, que vale 200 pesos, ¿no? Pero el contenido, yo lo podré, si me vendes a mí el USB, pues yo lo podré conectar y escucharlo. Pero no puedo explotar los derechos de esa. Yo no puedo venderle a Tony ese USB para que ponga la música en su negocio y me dé regalías.
porque los derechos de esa música deben de estar inscritos a nombre de quién, pues del que creo, compuso lo creo. La música, ¿no? Son derechos propiedad intelectual que están protegidos por la ley y son derechos patrimoniales heredables, heredables. Yo he tenido la oportunidad de hacer un testamento de un personaje que creó mucha literatura y todo, y bueno, le estableció entre su herencia los derechos patrimoniales de las regalías que todavía reciben sus herederos porque se sigue explotando su obra. Bueno, eso sí, porque creó a lo mejor arte, ¿no? Creó arte, música, y te lo puede donar. Hay cosas que se crean y se registran y que de arte tienen lo que yo de afgano. Pero bueno. Ya, de ahí depende de lo que cada quien entienda por arte, ¿no? Bueno, la expresión artística o lo que sea. Sí, la obra intelectual. La obra intelectual. Así, genéricamente. Ah, porque puede ser no artística, una patente, por ejemplo. Yo inventé un aparatito para preparar chocolate con leche, ¿no? Claro. Y registré ese aparatito. La patente está en mi nombre. Eso genera derechos patrimoniales. Sí. El que quiera fabricar en serie el aparatito, me va a tener que pagar a mí derechos por explotar mi patente. Y si yo me muero, bueno, mis herederos tienen derecho a recibir esos beneficios. Si yo tuviera bastantes amigos y alguno de ellos en su locura me habrá dicho, el día que me muera te voy a dejar una lana. ¿Cómo saber si alguien me heredó algo en esta vida? Es cierto, es buena pregunta. A mí me gustaría agregar una cosa, porque siempre dicen, sí te voy a... Que si la persona que va a fallecer o algo en el testamento puede decir, además de mis familiares o de mis hijos, puedo heredar a tal institución o a tal asociación, sí, o a tal amigo le voy a heredar, no sé, un libro o algo. Por supuesto que lo ¿también? Puedes hacer, pero por supuesto, claro. Y se hace con mucha frecuencia. Es el legado solidario. Es un heredero, simplemente. Hay gente, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer hace unos días un testamento en donde el autor del testamento designó como herederos a su esposa y a sus hijas. Las hijas son solteras. Entonces, en este momento, entonces estableció, la heredera es mi esposa. Si mi esposa muere junto conmigo, declaro, instituyo como herederos sustitutos a mis hijas en partes iguales. Y si mis hijas llegaran a fallecer junto conmigo y no pudieran heredar, y no tienen hijos, estableció como heredero a una institución que se llama Cáritas, creo. Caritas. Sí. O Caritas. No, es Caritas. Caritas de caridad. Uh-huh. No. Caritas. ¿No? Institución. Hay quien, bueno, vamos a poner el caso, por ejemplo, de los famosísimos mineros de Coyoacán en la Ciudad de México. Es un legado que este señor de Quevedo, Miguel Ángel de Quevedo, le dio a la Ciudad de México para que se hiciera un parque público, ¿no? Y lo heredó. Es pues muy interesante, habría muchas historias con el licenciado Juan Caballero que nos contaría de todas estas experiencias que tiene en su notaría. Si gusta dejarnos un número telefónico donde pueden localizar, asesorías para que los instruya sobre el mes del testamento. Entonces, pues aquí nos facilita su número telefónico para que lo pueda... Es la notaría número 51. Estamos ubicados en la calle de Pecarí, número 16, en la Supermanzana 20. Es muy fácil llegar donde esté el edificio de novedades de Quintana Roo. Se da vuelta a la derecha y al fondo, pegadito al parque, ahí estamos. Ahí está. Y los teléfonos para que les... se comuniquen, hagan cita o incluso para que den un correo electrónico donde les podamos mandar el formato con los requisitos para el testamento. Los teléfonos son 9988-841597 y 9988-849661. Pues muy bien. Despacito para que anoten. Para que anoten, no se les pasa. 9988-841597. Y 9988-849661. Que por cierto, ¿ya abrieron las oficinas o están trabajando? Sí, estamos trabajando. Ahorita con motivo de la pandemia y de que una de nuestras colaboradoras resultó un poco enfermita, decidimos reducir nuestro horario y estamos trabajando únicamente de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
toda esta semana y quizá la próxima. Pero nuestro horario regular es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, corrido. Corrido. Sí. Ahorita solo por la pandemia se redujo hasta las 3 de la tarde. Hasta las 2 de la tarde. Hasta las 2 de la tarde. Esperemos que ya acabe la pandemia. Estamos en semáforo naranja, a poquito ya de pasar semáforo amarillo y a verde. Ojalá que así sea. Por favor, sí, cumpla con todas las normas de seguridad. Hay que cuidarnos para salir rápido de esto y hacer nuestra actividad como antes, pero siempre cuidando todos los protocolos de sanidad. Por eso aquí estamos en sana distancia. Sana distancia, como siempre. Un metro y medio. ¿Cómo lo recibimos en nuestra sala? Ah, muy bien, con sanitizador y con temperatura. Sí, con aire acondicionado y todo. Todo, ¿verdad? Porque venías. Muchísimas gracias, amigos. Lick, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Sin duda, tema muy interesante. Y recuerde, septiembre, mes del testamento. Aprovechelo usted, septiembre, octubre. Muy buen precio. Y recuerde, viva para que sobreviva. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Buen provechito. Si ya va a desayunar, disfrute sus sagrados alimentos. Nos vemos hasta la próxima. Bye.